Amigos del centro del Valle de Punilla, damos aquí inicio a la emisión 364 de Tal Cual. Como siempre, tratando de acercarle temas que consideramos son de su interés. Jorge Amelio Ortiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes y bienvenidos, vecinos del centro del Valle de Punilla, en esta hermosa tarde otoñal. ¿Y nos perdimos? No nos perdimos un cumpleaños, ¿no? No, seguramente que no. Les estuvimos acercando nuestras felicitaciones a los chicos de Vivo el Jueves, que han cumplido un año y que ustedes van a poder gozar a través de las diferentes imágenes y el programa especial que acaba de concluir su grabación y que será expuesto en las próximas horas. Sí, felicitaciones, ¿no? Todo el gran equipo, un hermoso programa. Y decía Nicolás, porque no nos perdimos, porque en los pasillos alcanzamos a compartir algunos momentos y parte de la picadita, ¿no? Así es, la picadita, la torta, todo lo que aconteció. En buena hora, ¿no? Y Nicolás, hablando de los esfuerzos que hace esta productora, tenemos que contarles que a quienes vean y a quienes suban estos programas, que día a día aumenta la cantidad de público, ya sea en otras latitudes, inclusive desde Europa, desde Estados Unidos, nos suelen llegar comentarios, gente amiga, gente que ha, obviamente que ha vivido acá, que nos conoce, que gusta estar informado, que sube esto por las vías electrónicas. Hoy, a partir de ahora, están gozando de una imagen espectacular por una gran remodelación de lo que es el equipo de producción, ¿verdad? Así es, todo llega en HD precisamente para las redes y todo aquello que sea digital, Jorge. Y que seguramente en un tiempo no muy lejano podrá también disfrutar en su casa, en la señal que llega a cada hogar, de esta misma tecnología. Bien, algunos comentarios antes de meternos en la problemática local, en las cuestiones locales, más que problemática hoy. Bien, en principio vamos señalando que la semana anterior se dio a conocer el hecho concreto de que Constantino Berto Paulo, su propietario de la residencia que está en Avenida Edén al 3011, donde hoy está funcionando la confitería Isolina, hizo una presentación ante el Consejo Deliberante para tratar el tema que corresponde a la demolición de ese edificio que está bajo preservación histórica. En definitiva, y de acuerdo a lo que conocemos, la intención es la de sostener que la respuesta debe llegar desde el Poder Ejecutivo y no desde el Poder Legislativo en torno a la demolición. Lo que nos deja en principio una serie profunda de interrogantes. En primer término, el hecho concreto de que el Poder Ejecutivo, según se dice, es lo que sostiene esa presentación, debería haber dado respuesta, y de hecho la dio, porque la primera presentación fue ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. En definitiva, desde allí se respondió que no se trataba el tema de la ampliación de la cantidad de pisos, que era la intención de llevarlos a 3, precisamente porque no iba acompañada de la firma del titular. Es decir, Berto Paulo no firmaba esa petición, y que por otra parte existía la ordenanza de preservación histórica. En función de lo cual, luego pasó el Consejo Deliberante, este emitió, como ustedes recordarán, el hecho concreto de que hay una ordenanza predisponiendo esto. La pregunta es, si obtenía la respuesta del Ejecutivo, luego lo elevaron al Consejo Deliberante, ¿hubo algún inconveniente en la estrategia, me parece, de quienes buscan evitar esa definición del Consejo Deliberante? En función de lo cual, los dos pasos estarían cubiertos desde el criterio que uno puede tener sin conocer el documento oficial que se ha presentado, ya que él mismo no ha sido tratado por el Consejo Deliberante. Pero en definitiva, aparece como una instancia de carácter abstracto al hecho concreto de ya haber recibido la respuesta de ambos
poderes, tanto del legislativo como el del ejecutivo. Uno piensa que la búsqueda es la de agotar instancias administrativas en el orden municipal para luego pasar al orden judicial, que me parece que es allí donde va a terminar la cuestión. Sí, seguramente ese va a ser el camino. Debemos decir que hemos estado tratando de invitarlo, de hacer un contacto con justamente con los actores principales o con el señor Berto Pablo o con su defecto. No hemos podido concretar una entrevista, pero trabajaremos para eso. Obviamente se prevé un camino judicial que habrá que ver cuál es su desarrollo, ¿no? Siempre con el ánimo seguramente de que se busque un equilibrio, que se clarifique este tema que indudablemente, si bien hay una ordenanza que preserva el tema de las propiedades con más de 50 años de antigüedad, va a haber que revisar esa ordenanza. Indudablemente hace falta este estudio más profundo que se viene reclamando de todos los sectores y que debe ser hecho por gente muy especializada para que puedan dictaminar realmente con verdadero criterio, tanto histórico, cultural, turístico como ambiental, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido y qué no. A raíz de esto, Nicolás, también, y digamos como que el tema Isolina detonó también el tema de la Junta de Historia, te comento que hubo una gran asistencia de vecinos, de gente muy interesada en el tema, en participar en la nueva Junta de Historia que se está conformando y que encuentra en este momento algún obstáculo de tipo legal, ¿no es cierto? Puesto que la Junta de Historia, así como está conformada, no tiene el quórum para aumentar miembros, entonces se está solicitando una reunión con el Consejo Deliberante, inclusive para sugerir posiblemente algunos cambios en la ordenanza, algo que la haga un poquito más elástica, más participativa, y estamos, bueno, a espera de poder concretar esa reunión y rápidamente poner en marcha esta nueva Junta de Historia Municipal para justamente poder seguir acompañando, aconsejando, revisando, investigando estas cosas que son tan importantes para la ciudad. Bien, simplemente me quedaba como añadido a lo planteado con anterioridad sobre el planteamiento que estaría haciendo Berto Paulos y Tenova Sass, en definitiva, que si la discusión fuera la primera ordenanza que se dictó respecto a esto, me parece que tampoco hay mucha discusión que darle, porque el espíritu del legislador estuvo planteado en forma taxativa en el instrumento, y por lo tanto lo único que se puede llegar a plantear alguna duda es con respecto a por qué se tardó tanto tiempo en generar los pasos que determinen qué es lo que hay que preservar de esas estructuras que se las determina como patrimonio histórico. Pero bueno, este será el debate que tendrán los concejales seguramente la próxima semana, y será el momento en que podremos acceder también a la presentación realizada como para poder analizarla en profundidad. Sí, seguramente. Algo que no hay que dejar pasar más tiempo, porque, como decíamos y lo hablábamos con varios invitados, un problema que va a seguir apareciendo, que va a seguir presentándose cada tanto, porque hay una transformación seguramente de la ciudad, y como ha pasado en todos lados, y entonces, bueno, hay que ver de qué manera se preserva lo que hay que preservar y se acompaña también el progreso, el desarrollo, etcétera, etcétera. Todo un tema, Nicolás. Así es. Hay otros temas que volveremos a ello a través del transcurso del programa, pero en la emisión de hoy, en el orden a lo que hace a la ciudad de La Falda, vamos a estar hablando con el defensor del vecino, Juan José Cavadas, atento a la instrumentación de lo que se denomina Asociación Defensoría del Vecino. Esto lo haremos en el próximo bloque. Y finalmente estaremos hablando con Lucrecia Piqui Cabana sobre lo que fue el encuentro de la Unión Cívica Radical en Villa Jardino hace una quincena atrás,
las repercusiones del mismo, que no tan solo alcanzaron al ámbito de la provincia, sino también al ámbito nacional. Debemos decir, Nicolás, que este es un encuentro ya de orden ya tradicional. Así es. En donde muchas veces se definen los grandes asuntos, las grandes cuestiones del seno del Partido Radical, que se proyectan inclusive a nivel nacional. Bien, nosotros vamos a la primera pausa, ya retornamos. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Has Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Has Premium ya llegaron al centro de Punilla. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España, 575. La Falda, Sierras de Córdoba. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Buenas noticias. Resolvé todos tus trámites del servicio de agua y cloacas en un solo lugar. Conocé tu nueva oficina virtual. Ingresá en www.cooperativalafalda.com. Tené tu cuenta personal, asocia tus propiedades, paga online, descarga tu factura, hace consultas y reclamos y adherí a tu factura digital. Bienvenidos a www.cooperativalafalda.com. Más cerca tuyo. Damos continuidad a nuestro Tal Cual. Como anticipamos, lo hacemos con el defensor del vecino de la ciudad de La Falda, Juan José Cavadas. Dentro de una accionar que va precisamente en defensa de los derechos vecinales, se plantea una nueva instancia, que es la Asociación Defensoría del Vecino, que va a tener su primera reunión el próximo miércoles a la hora 11. Cavadas, ¿de qué se trata esta Asociación Defensoría del Vecino? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Les explico, es una idea que viene girando en mi cabeza desde el año pasado. Había hecho un curso de liderazgo social y yo siempre contemplando la tarea que realizo veo que es una tarea muy aislada. Si hay algo que me parece a mí que uno no tiene que perder, la capacidad de escucha, ¿no? Y la capacidad de trabajar con otros. Dado que, bueno, la experiencia mía ha sido muy rica al haber trabajado, por ejemplo, con el Consejo de la Ciudad, donde tratando temas uno escucha y por ahí se enciende una lamparita y dice, bueno,
hay que agarrar por acá o por allá, ¿no? La escucha me parece sumamente importante, ¿no? Para cualquier gestión, ¿no? Sí. Para mí es una experiencia muy triste la de muchas instituciones de ayuda social que, bueno, a raíz de la pandemia se han recluido lo que es online y han cortado todo vínculo personal con la gente. Digo, bueno, son sistemas que han terminado excluyendo a muchos, ¿no? Así porque es. No todo el mundo tiene la computadora, tiene el wifi, vamos camino, escuchaba hoy, a tener un 50% de pobres en el país. ¿Cuántos quedan afuera, ¿no? Para hacer un reclamo? Y gente que a lo mejor teniendo posibilidades económicas no tiene el manejo del instrumento. Se pide el ciudadano digital nivel 2 y, bueno, muchos no lo tienen, siquiera el 1, ¿no? La cosa es que quedan afuera, quedan afuera. Digo, por lo contrario, digo, me parece a mí que el contacto personal con la gente, la capacidad de escucha y dialogar, me parece que es como una fuente de sabiduría para realizar cualquier trabajo, ¿no? Para mí, digo, es muy rico esto, la cercanía y la escucha, y por eso digo, esta asociación, hubo una persona que me habló y me decía que le sonaba feo la palabra asociación, porque puede ser mal entendida. Digo, bueno, buscar en el diccionario es unión de personas con un fin común. El fin común sería, en este caso, poder debatir temas y, bueno, colaborar, ¿no?, con la tarea de la Defensoría. Ahora, dentro de este plano, ¿cuál sería la conformación que se pretende darle? Sí, es una reunión mensual en principio para tratar temas. Voy a compartir con la gente que se acerque un reglamento interno para que nos respetemos, para evitar la politización del espacio, ¿no? Y que sea realmente una tarea voluntaria para en pos de la gente, ¿no? Ahora, Juan José, esta tarea solamente dentro del organigrama de la propia Defensoría del Vecino. Dentro. No una nueva institución, una no, institución. No, aparte. Es un pilar de apoyo para el defensor, ¿no? Para poder. ¿Tiene digamos, el defensor del vecino, tiene esa facultad poder desde lo legal? Sí, no, porque no tiene, ahora que tiene independencia funcional y operativa, o sea, que no depende en estas cosas de otro sector, ni del legislativo, ni del ejecutivo. No obstante, esta idea yo la había comentado, porque, como digo, me gusta no obrar en forma individual, sino la compartí con varias personas, entre ellas lo hablé con Luis Pérez y con Dieminger. Digo, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y les pareció bien, y dice, está bueno, está lindo. Está bien. ¿Y cuál sería, de qué temática, de qué índole los temas a tratar? Eso dejo abierto, digamos, abro el juego para que venga desde la mirada de cada uno cuáles son los temas más importantes, lo que ellos van viendo como relevante, ¿no?, dentro de nuestra ciudad. ¿Puede de pronto algún vecino plantear los temas de seguridad, de consumo inconvenientes? Sí, está abierto a que escuchemos entre todos y vayamos también entre todos consensuando, ¿no?, de caminos a tomar. Por supuesto, el primero y último responsable soy yo. Porque, Juan José Cabrana, porque de pronto se puede abrir una suerte de reclamos que no esté en la capacidad de la Defensoría del Vecino, claro, de responder, ¿no? Sí. Me sucede a diario gente que viene a reclamar cosas que no están en mi alcance. No obstante, digo, yo siempre trato de indicar los caminos que a mí me parecen más apropiados. Por acá no, pero podés buscar por allá. Observamos que ha comenzado a trabajar en algunos centros vecinales. Esta articulación que se pretende para esta asociación, ¿vendría a través de esos centros vecinales? Estoy abierto, ¿no?, a que los centros vecinales puedan mandar a una persona que los represente y bueno. Pero esto que estoy haciendo de la atención en Santa Rosa es mi experiencia piloto, porque he participado en dos ocasiones con el centro vecinal del Seguí. Han utilizado el centro de Santa Rosa como lugar de convocatoria por el tema de seguridad. También participó el centro de Santa Rosa. En la segunda oportunidad yo le dije, bueno, si me dan oportunidad de venir a este centro, yo puedo recibir a la gente del barrio en este lugar, ¿no?, para escuchar y para por ahí orientar. Esta experiencia piloto
me gustaría que, bueno, se replique en otros centros, ¿no? A medida que me van abriendo puertas. ¿De qué depende? Sí, que el centro vecinal se ponga de acuerdo, que tenga un lugar de encuentro con la y gente. Que te inviten. Y digamos, que me inviten, sí. Por lo pronto es en Santa Rosa, los martes a las 9 de la mañana. Este tema de la asociación es, como decías bien, el miércoles 11 a las 11. ¿En qué lugar? Ahí en la defensoría misma del vecino. Tengo una salita al lado, le vamos a hacer en esa salita. Una horita vamos a estar conversando. Justamente para ponernos de acuerdo en las personas que estén interesadas en qué reglas vamos a manejar para tener una sana convivencia, ¿no? Les quería comentar también que el año pasado, aparte de este curso que hice de liderazgo social, ¿no? Uh-huh. Que hablaba de estar abierto justamente a esto, ¿no? A la participación ciudadana. Desde el Consejo Deliberante se me preguntó si alguno de los candidatos que se habían presentado junto conmigo para ocupar este cargo, sí, se había acercado posteriormente a brindar algún apoyo. Yo le dije que no, pero también es cierto que no les he brindado la oportunidad. Digo, me parece que esta asociación es un espacio para aquellas personas que por ahí tenían algún interés en trabajar en este espacio, que se acerquen, que lo hagamos juntos. Asimismo, digo, para a futuro, ¿no? Gente que tenga alguna pretensión de llegar a ocupar el cargo, que tengan una experiencia cercana de lo que es el trabajo, como un antecedente válido, me parece. Bien, pero como planteo inicial, las iniciativas que se traigan a debate o a discusión, ¿tienen que ver con lo individual o con lo colectivo? Digamos, ellos me plantean a mí, digamos, las posibilidades de temas a tratar desde la Defensoría. Por ahí habrá cosas que a lo mejor yo les pida colaboración. Ya en algunas oportunidades, en dos, hemos salido a la calle, pero éramos dos, la secretaria y yo, a levantar firmas. En aquella oportunidad fue por APROS, que estábamos pidiendo que se instalen acá cerca con un servicio para la gente de Punilla. La presentamos a través de la Defensoría de Córdoba. Nos dieron el recibido y nunca se hizo nada. Pero bueno, estuvimos ahí en la calle para esto. También en otra oportunidad estuvimos repartiendo algunos afichitos en tiempo de temporada por el tema de prevención de drogas, ¿no? Fueron las dos oportunidades que salimos a la calle. Pero si somos varios por ahí, uno puede realmente tener un acceso inmediato a la gente para entregar lo que sea. Digo, una cosa, pueden ser muchas otras, ¿no? En definitiva, vamos a conformar un grupo de personas que va a ser respaldo al accionar de la Defensoría en la actualidad. Claro, incluso hay por ahí temas que son muy delicados y yo quedo ahí en la media no sabiendo cómo encararlos, ¿no? Bueno, me gustaría tener un grupo de personas para decir, me pasa esto, tengo esta duda, ¿ustedes qué harían? ¿Qué me aconsejan? Temas como cuál, Juan José, y nos estiramos un minutito más porque te vi un gesto realmente de incertidumbre cuando comentabas esto. Temas que no podés abordar, por ejemplo. Sí, son temas delicados por ahí, ¿no es cierto? Porque uno no quiere ocupar espacios que no le corresponden, claro, ¿no? Claro. Entonces, si de repente salgo al cruce ocupando, por decir, sí, el lugar de un concejal, entonces claro, estoy ya desubicado, ¿no? Claro, no es tu competencia. Claro, digo. Pero se presentan cuestiones como, voy a avanzar yo en todo caso, cuestiones como de acoso sexual, por ejemplo, ¿le caen al defensor del vecino esta problemática o no se ha dado? No. Sí, de violencia por ahí, violencia doméstica, familiar. Yo lo he derivado ahí a la oficina que está ahí cerquita, ¿no es cierto? Claro, para que la gente pueda hacer una. Porque tiene la gente, por lo general la gente que sufre esto tiene miedo. Hasta de hacer una denuncia. Entonces, bueno, las chicas que están ahí en la oficina saben acompañar bien esto. Entonces, bueno, acompañé a la señora, le dije, hablar con estas mujeres que te van a ayudar y te van a cuidar también, ¿no? Le dan la primera contención, digamos. Claro. De discriminación también, acá he tenido algún, no me dijeron así, ajá, pero una persona que por su condición de pobre no es atendida en un comercio, entonces bueno,
hay una discriminación. Dice, bueno, dice, está el derecho de admisión que tiene cualquier casa, pero bueno. Sí, sí. Y yo había comenzado a hacer la gestión en Córdoba, en el INAD, y la misma mujer que sufrió la discriminación no quiso seguir adelante, pero digamos, son puertas que sí, o por lo menos una orientación a dónde recurrir para validar sus derechos, ¿no? Sin duda, Nicolás, yo veo un gran optimismo. Estás planteando estas cosas porque hay indudablemente hay cierta crisis en todas las instituciones, lo verás mismo en los centros vecinales, cuesta muchísimo que la gente se agrupe, trabaje con un bien común. Estamos seguramente tan abrumados por tantas otras cosas que no queda la voluntad o el tiempo para poderle dedicar a esta cuestión, a la cosa pública. Hay cierto desencanto de la gente, claro, ¿no? Frustración, pero, y bronca, y hay de todo un poco. Yo veo dos temas acá. Es cierto que la gente está desencantada y que necesita espacios de contención. Pero lo vengo escuchando a lo largo de la entrevista y creo que usted también está necesitado de contención y que se siente realmente aislado en alguna medida, con cierta imposibilidad de llegar al otro y a quien en definitiva debe defender. Me parece que la asociación está bien en cuanto a escuchar la resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Ahora me parece que lo que usted necesita mayormente son profesionales, tanto legales como técnicos. Me parece que por ahí pasa también el tema. Les comento, yo soy parte del ADPRA, que se llama, que es una asociación de defensores de vecinos de la República Argentina. Sí. Incluso tengo un contacto permanente con el defensor de Carlos Paz, que ahora cambió a otra persona. Lo estoy conociendo ahora recién. Generalmente una defensoría es un edificio, ¿no? Claro. Nosotros somos una oficina con dos personas. Claro, un organismo una serie sí, de... Sí, tienen tres o cuatro abogados trabajando, claro. Está el defensor adjunto, los chicos que atienden en la recepción, que saben trabajar con la gente, qué sé yo. Digo, nosotros estamos muy reducidos, pero tengo ese acceso a esas grandes defensorías para hacer consultas y por ahí me han solucionado muchas cosas, ¿no? Justamente por pertenecer a esta asociación. Bien, asociación entonces, Defensoría del Vecino, integrada precisamente por ciudadanos de La Falda, a lo que se requiere, y lo hacemos siempre, el pedido a los profesionales en las diferentes materias que recuerden su paso por la universidad y vuelquen una parte de su tiempo a la cuestión social. Sí. Recordemos cuándo va a ser la primera reunión. El 11 a las 11 de mayo. Bien, ¿no? En Avenida Kennedy. En Avenida Kennedy 146, Galería Kennedy, al frente del Tribunal de Faltas. Yo quería agregar una cosa más, ¿no? Porque sí, sí. Gente que se queja van a encontrar en todas las esquinas. Sí, seguro. Gente que se comprometa son más difíciles. Bueno, a esa gente que se quiere comprometer la estoy invitando. Muy bien. Suerte y éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, nosotros vamos a la pausa, ya retornamos. Quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Has Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Has Premium ya llegaron al centro de Punilla. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados, 35 años de trayectoria, servicio de auxilio rápido a todo el país, autos de alquiler, Avenida España 575, La Falda, Sierras de Córdoba. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti, calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Buenas noticias. Resolvé todos tus trámites del servicio de agua y cloacas en un solo lugar. Conocé tu nueva oficina virtual. Ingresá en www.cooperativalafalda.com. Tené tu cuenta personal, asocia tus propiedades, paga online, descarga tu factura, hace consultas y reclamos y adherí a tu factura digital. Bienvenidos a
www.cooperativalafalda.com. Más cerca tuyo. Damos continuidad a nuestro tal cual, como anticipáramos, estamos con Lucrecia Piqui Cabana, dirigente de la Unión Cívica Radical. Y tratamos de establecer algunas pautas en cuanto a lo que fue el Congreso Provincial que se realizara en hace aproximadamente 10 días, un poco más, en Villa Yardino. Congreso que, como decía Cuquín, ya es tradicional para el radicalismo provincial y que, como adelanto, dejó el posicionamiento del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Gerardo Morales, de decir: Milei, dentro de esta conformación, no. Y 5, 6, 7 días después tuvimos esa confirmación a través de un documento a nivel nacional, que por otra parte ha generado un fuerte debate en el plano interno de lo que es la coalición. Piqui Cabana, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Coquín. Hola. Dicho esto, ¿cómo se vive esa nueva instancia que se ha generado como debate ya interno dentro de Juntos por el Cambio? Introducción que has hecho. Pero no, en realidad el documento que produjo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es clara y ha marcado límites, y han marcado límites y lo han consensuado todos los integrantes de esa mesa, todos los partidos integrantes, y así salió. Y el planteo de nuevas incorporaciones tiene que ver con la unanimidad en la decisión de las nuevas incorporaciones. Siempre cualquier coalición lo que busca es generar más incorporaciones, buscar a nuevos referentes, todo, pero en límites que se han marcado y que así lo dice el documento, que con posterioridad algunos digan no estaba de acuerdo, pero bueno, así lo han hecho y lo han afirmado en ese documento, entonces después es muy difícil desdecirse, y yo creo que fue claro y fue en consonancia con lo que el radicalismo piensa. Y así, como vos decías, lo expresó nuestro presidente el día del cierre del Congreso en Villa Yardino. Y también es coincidente con lo que la contraparte piensa del radicalismo. También plantea esas cuestiones de con ellos no.
Entonces, ¿cómo nos vamos a querer juntar con alguien que no quiere juntarse con nosotros? ¿Cómo nos vamos a juntar con alguien tan diferente? Uno puede tener diferencias y puede justamente buscar esos puntos de coincidencia, pero no desde el negar el poder estar con la otra parte. Así que yo creo que quedó claro el documento. Bueno, a partir del pique de esta descripción correcta que hace, a mí me parece tan una tal pérdida de tiempo esa discusión. Caso cerrado, no sé por qué. ¿Por qué Juntos por el Cambio se presta a operaciones? Pero esa discusión. Bueno, yo no sé. Obviamente, si hay algún integrante que lo ve con simpatía, pero si el. Claro, pero yo no sé si es tan así. Porque una cosa fue el documento y su exposición pública. Que observo con posterioridad. La posterioridad me indica que quienes aparecen como referentes de Milei en la provincia de Córdoba son contactados, por ejemplo, María Eugenia Vidal hace muy pocas horas. También en ese marco y dentro de las últimas horas aparece Mario Negri precisamente dialogando con esos referentes. Entonces comienzo a preguntarme qué tan flexible es el documento o qué tan flexibles fueron las posiciones, porque en definitiva estoy hablando de referentes a nivel nacional, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, que han dado su acuerdo para aquel documento. Así es, o sea, de hecho lo hicieron por unanimidad todas las fuerzas que lo integraban. Entonces yo, como recién te decía, diría caso cerrado en esa cuestión. Con lo que vos decís, María Eugenia Vidal vino recientemente a la provincia de Córdoba, estuvo en la Bolsa de Comercio, estuvo dando justamente una conferencia. Referentes de nuestro partido han participado institucionalmente, legisladores y bueno, distintos dirigentes invitados por la Bolsa de Comercio han tenido. María Eugenia Vidal forma parte de una de las fuerzas que integra Juntos por el Cambio y allí estuvieron. Si ella después a título personal ha contactado con referentes de otro partido, tiene que ver con eso que vos decías, con ese tipo de contactos personales de algunos integrantes de la fuerza, pero que el pleno de la fuerza se manifestó en contrario. Bien, vayamos entonces, esto es la coyuntura, digamos, la actualidad. ¿Qué salió de positivo? ¿Qué salió de este último congreso? Ya decir, el radicalismo se junta en Villa Yardino, ya pone el foco ahí, en donde hay seguramente toma de grandes decisiones. ¿Qué se puede empezar a desmenuzar? Dentro de esta discusión de la toma de grandes decisiones, vuelvo sobre, llevándolo al ámbito provincial, me aparecen dos cuestiones centrales. Una de ellas es asumir absolutamente el hecho concreto de que el radicalismo quiere un candidato de la Unión Cívica Radical para Córdoba. ¿Sí? Yo creo que es a lo que aspiran todos los partidos políticos, a poner sus mejores hombres y mujeres en lugares respetables de lo que sea. Pero también el Yardino ratificó una cuestión. Ratificó que la única manera es juntos y ratificó la pertenencia a Juntos por el Cambio. Con reglas claras, con los formatos que en su momento se definen, y sostener la unidad de ese espacio, porque justamente consideramos que los partidos por sí solos hoy en este mundo de coaliciones electorales no alcanza, y sí dentro de esta conformación de Juntos por el Cambio, sostener esa unidad, poner reglas claras y llegado el momento la elección de los candidatos o candidatas que tengan que salir de allí, se verá cuál será el mecanismo, si es una encuesta, si es una elección interna. La provincia de Córdoba no tiene paso, la provincia de Córdoba, su calidad institucional, y hace tiempo que se está pidiendo ese tipo de reformas políticas y no la hacen, pero es un mecanismo democrático y ordenador de un montón de cosas, siempre lo hemos hablado, sí. Pero eso ratificó Yardino, ratificó como partido político posicionar a sus mejores hombres y mujeres, es algo a lo que aspiramos todos, pero también saber que eso no puede ser a costa de romper un Juntos por el Cambio. Y tenemos como experiencia un 2019 en donde ya las fuerzas fueron separadas y generó que hoy más de 50 legisladores
de la provincia de Córdoba sean de Hacemos por Córdoba. Fue la peor elección que ha hecho el radicalismo desde toda su historia, pero en la provincia de Córdoba, desde el advenimiento de la democracia, fue una elección muy pobre, y sabemos que el 23 es una oportunidad. Entonces no va a ser el radicalismo quien genere la ruptura de Juntos por el Cambio, y apostamos a esa unidad para llegar al poder. Tenemos vocación de poder. Yo, me parece perfecto lo que acabas de decir, y si sigo la línea de pensamiento que definía Morales precisamente en el Congreso, en el cierre, él decía, bueno, tenemos un candidato, Luis Juez, nos parece bien, pero quiero un candidato al radicalismo. Anoche lo escuchaba a Lustó, y Lustó decía que el mejor candidato que tenemos para Córdoba es de Loredo. Uh-huh. Y de Loredo y Juez están juntos, y de Loredo y Juez, ¿hasta dónde soportaría la diferente presión que puede llegar a haber en ese caso? Y por otra parte, ¿qué hacemos con el PRO, que está dentro de la alianza y que se está sentando con un sector del justicialismo provincial y que pretende hacer una entente también con ellos? Comienza a no verse tan clara la posibilidad de sostener la alianza. Yo te escucho, y justamente ese es el desafío. Es el desafío y la responsabilidad que tienen todos los que integran Juntos por el Cambio. El radicalismo es consciente, yo creo que el PRO también, y tendrá o no su propia estrategia y su propio plan dentro de esto, y Luis Juez también así lo tiene. Hay que ser respetuosos del interior de cada una de esas otras fuerzas, y hay que saber que Hacemos por Córdoba nos está mirando con preocupación. El otro día yo asistí al locro del 1 de mayo de Luis Juez, junto con todos los dirigentes de nuestro partido, que allá estuvimos, y él planteaba, esta es la foto que está haciendo temblar al peronismo cordobés, porque no nos quiere juntos. Entonces también hay que ser lector de ese tipo de embates que están haciendo, que son operaciones políticas, obviamente, para intentar rompernos, y buscan algún flanco en algún momento en donde te plantean que salga un intendente a decir, quiero ser vicegobernador, me da lo mismo. Es que Areti es el mejor gobernador, no sé en qué provincia vive, yo vivo en una y yo quiero un montón de cambios, y así como hay cosas que están bien, también sé que después de 23 años de un mismo signo político es interesante la alternancia, nosotros tenemos mucho para dar. Entonces todos los días, si uno ve las operaciones políticas que está haciendo el peronismo al interior del radicalismo, en el PRO, con cada una de las fuerzas, quiere que el radicalismo se pelee con Juez, no tenemos que caer en la trampa. Es simplemente eso, es, claro, es sí, esperar, sí, no caer en la es trampa. Es simplemente y tan complejamente eso. Y cuando vos planteabas hasta dónde resiste la relación Rodrigo, Luis, en realidad es estar poniendo el carro adelante del caballo. Pensemos en un plan, pensemos que las elecciones son el año que viene, pensemos que han sido las dos personas que mayor intención de voto tuvieron y han ganado por el 60% del año pasado, y hay que sostener esa intención de voto. Entonces, generar hoy eso hace que lleguemos a un 2023 a lo mejor con algún tipo de conflicto. Yo creo que cualquiera de los dos puede ser un excelente gobernador, o cualquier otro que también sea un emergente. Uno sabe que en el paso del tiempo pueden aparecer o no candidatos. Hoy son quienes están instalados, pero uno no descarta absolutamente nada. No candidatos invento. Esta vez esta alianza no resiste, y no candidatos planteados desde otra jurisdicción. Cada vez que viene un dirigente nacional, y a Morales también se le ha planteado, a veces haces daño en el lugar cuando no entendés la trama y la lógica del lugar, y venís y él institucionalmente se habrá reunido como gobernador de Jujuy, en su momento con el gobernador de Córdoba. Bueno, esa foto a los radicales nos sale caro. Entonces, así se lo hicimos saber. Cuando sí, viene, se lo hicimos saber. Sí, así como cuando viene cualquier dirigente nacional y te dice, este es mi candidato, este es el otro, bueno, dejen que elijamos los cordobeses alguna vez. Estamos intentando ordenarnos, estamos haciendo un montón de esfuerzos. Lo mejor que pueden hacer, viste el dicho, los de afuera son de palo. Bueno, esta vez los de otras jurisdicciones, por favor, permitan darnos esa oportunidad. Llegado el momento, mira, todavía no está terminado el reglamento
de bueno, Juntos por el Cambio. Precisamente iba a eso, porque en definitiva, Santos de Loredo, juez, no hay paso. Va a haber que determinar una interna, en definitiva. Se habla de un reglamento. Sí. ¿Qué conoces de avance de ese reglamento? Hay una mesa provincial de Juntos por el Cambio, hay dirigentes, están los presidentes de los partidos que la integran, pero aparte van algunos otros dirigentes, especialistas, técnicos, abogados, que han estado en este tipo de redacciones, y se está avanzando, planteaban términos, porcentajes, don, forma, se habla de fórmulas mixtas, fórmulas por partido, o sea, está todo eso, pero todavía no está el reglamento, simplemente se está discutiendo, y en alguna oportunidad planteaban que por ahí podría estar para septiembre, otros que era pertinente dejarlo para el año que viene, o sea, dejar una interna para el año que viene, otros planteaban hacerla este año, otros planteaban que en el contexto de un mundial de fútbol por ahí pierde interés. Entonces todo va tranquilo y va trabajando. Yo creo que sí, lo más importante otro dato, Vicky, que seguramente va a adelantar elecciones. Se adelantan las elecciones. Va a adelantar elecciones, obvio, no tenemos que dejar que te sorprendan que cuando hace la apertura de sesiones en febrero anuncie la fecha de la convocatoria, bueno, y estés ahí. Todas esas variables se están teniendo en cuenta y lo tienen, pero hay que ser prudente. Y lo más importante, más allá del reglamento, que es interesante y es importante tener las reglas de juego claras, hay que trabajar en la idea, hay que trabajar en el contenido, hay que trabajar con los equipos técnicos, hay que... El diagnóstico de la provincia es terrible. Recién lo escuchaba Juan José cuando hablaba del 50% de pobreza, somos una de las provincias que tiene la tasa más alta de femicidios, tenemos... es un gobierno que se ha encargado de invertir en cemento y de esas grandes obras, pero con poca sensibilidad social, con un montón de problemáticas desde la educación, en todo. Entonces, si uno quiere hacer una oferta responsable a la ciudadanía, más que empezar a discutir por el tema de candidatos, empecemos a trabajar en serio en qué es lo que le vamos a proponer a nuestros votantes. Y bueno, el candidato y los candidatos y las candidatas saldrán en el momento en el que tengan que salir. Bien, hablabas de tiempos y me parece que los tiempos acotan el plano político en las definiciones internas de cada sector. Decías, bueno, probablemente el gobernador adelante las elecciones. Probablemente a nivel nacional también se adelanten las elecciones. Y si decimos se adelantan las elecciones en Córdoba, y vos decías, bien, cuando el primero de febrero... ¿Qué pasa si me dice que vamos a elecciones en marzo o abril? Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Pero no te van a dar los tiempos para cerrar la interna. Y a lo mejor todas esas cosas se vayan tallando en este año y haya resoluciones en su momento. A lo mejor no sea una interna y sea otro mecanismo. A lo mejor se logre la unidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vos, ¿por qué no? Yo, vos sabés que soy defensor de las... Ese es el desafío. Ese es el desafío. Yo soy defensora de las internas y sé de los métodos de expresión de las minorías y de las distintas fuerzas y pensamientos, y también soy respetuosa de los resultados de la interna y sé que el que gana conduce y los que pierden están allí, acompañan. Las PASO del 21 fue una prueba... De eso, donde hubo 4 ofertas electorales, yo estuve en una, pero tranquilamente después de terminado eso, dimos una muestra de unidad impresionante que se tradujo en los votos que obtuvo esa fórmula de Rodrigo y Luis Juez. Así que hay que ver por qué no esa unidad, por qué no una oferta donde todos estén contenidos. Hay otra cosa que quedó clarísimo en Jardino, que esto, y para ganar, tenemos que estar todos y todas, sin ningún tipo de cosa. Hoy ya no está la lapicera y el dedo gran elector de nadie, sino que en un partido bastante horizontal, como ha quedado después del 19, con una nueva conducción
y viendo los resultados y analizando las oportunidades, si no tomamos el compromiso de que todos los hombres y mujeres del radicalismo, del Frente Cívico, de la coalición, del PRO, si es que quiere estar con nosotros, recién ustedes planteaban alguna otra cosa, pero yo creo que eso no se va a dar, que estemos todos, y esa es la gran oportunidad que tiene. Realmente, y es la gran oportunidad que tiene Córdoba. Realmente, Lucrecia, indudablemente tenés una mirada de adentro, un análisis seguro más finito, más sutil que el nuestro. Cuando nosotros vemos, analizamos la política desde una mirada periodística y sabemos bien que sin poner tanto énfasis en lo provincial, sino en lo local, pero en lo provincial vemos el análisis que uno tiene que hacer es, y yo acá veo que el justicialismo seguramente llega todo unido, no olvidemos que Sayora, no olvidemos que Sayora tiene un acercamiento al sector, digamos, del kirchnerismo bastante palpable, me parece, y aparte también el peronismo toma conciencia que cuando tienen que estar juntos, se juntan y se juntan. Y por el otro lado uno ve que en Juntos por el Cambio hay realmente, ya sea con la ley de últimamente que provocó una fractura, la ley del juego. De la ley del juego, con otras leyes que se va a discutir ahora, en donde no solo dentro del radicalismo, dentro del PRO, también hay opiniones tan encontradas, ¿no? Mira, y creo que en ese revoltijo trabaja también hábilmente el justicialismo para dividir. Justamente que es válido, ¿no? Sí, esas son las picardías en las que no tenemos que caer. La ley de juego, tranquilamente, si querían, la podían sacar. Tienen la mayoría para hacerlo y tienen la mayoría para hacer muchísimo más. Entonces uno no tiene que ser funcional a ese tipo de cosas, porque el costo político no lo querían correr ellos, claro, y consiguieron quien haga el trabajo sucio. Eso generó una ruptura del bloque, pero generó otra cosa más, que yo la veo positiva, que tiene que ver con la unificación del bloque de la Unión Cívica Radical, y por eso pasó a ser primera minoría. ¿Sí? Hoy, por la cantidad de integrantes del bloque, el bloque de la Unión Cívica Radical juntos, al correrse gente de otro bloque a este y volver a unificar todo el radicalismo, quedamos con la primera minoría. La vicepresidencia primera está en manos de Dante Rossi, se cambió el presidente de bloque, se integró gente que en el 19 fue separada y que eso nos ayudó a que hoy estén juntos. Entonces son las pequeñas muestras. Está intentando unificar el bloque de concejales en la ciudad de Córdoba, porque teníamos también radicales diseminados en distintos bloques. A veces de algún tipo de amenaza aparecen oportunidades, y eso lo veo como fortaleza, porque ha quedado distinta la conformación. Y no hay que caer en las picardías del peronismo, tentando a dirigentes de todas formas, y obvio que también existe la política mercenarios, en donde en algún momento hacen lo que no tienen que hacer para intentar quebrarlo. Por eso hay que leer lo que pasa, y justamente como en el rugby, cuando se arma una scrum y uno solo no puede y están todos juntos, bueno, es así de juntos. Bien, así de juntos. ¿Cuánto de juntos lo va a encontrar la discusión de la reelección que están planteando para los intendentes? El bloque de legisladores ya planteó por unanimidad y lo manifestó. Han tenido reuniones con el presidente del foro de intendentes, con intendentes. El bloque de legisladores no va a acompañar en la legislatura si eso aparece. Se manifestaron todos en el partido que lo van a votar en contra. Ninguno de ellos obviamente va a ser el vehículo para la presentación, y yo creo que por cómo venía funcionando esto, venían planteando que los pedidos venían a través de los intendentes, y para que no sea partidario, siempre le buscan la forma. Sí, del foro de todo. En vez de que sea el foro de un partido político el que lo piden por departamentos integrantes de distintos partidos políticos. Tienen sus argumentos para el tercer mandato, los años de pandemia o no. Si sale, va a salir porque lo han solicitado los intendentes y porque lo va a votar el oficialismo, y el bloque nuestro no lo va a acompañar. Bien, hablamos de
la segunda minoría en la Cámara Legislativa y la unificación del bloque de la Unión Cívica Radical. Vemos el accionar del radicalismo a nivel provincial y vemos un absoluto fortalecimiento. En ese fortalecimiento del radicalismo que no lo había tenido en oportunidades anteriores, ves la discusión plena y concreta de confirmar un candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical para 2023. El anhelo los radicales lo tenemos todos. Te vuelvo a decir, ¿quién no quiere? O sea, yo si soy radical, mi corazoncito me dice que podemos tener un candidato a gobernador o una gobernadora radical. Ahora, eso no va a impedir y no va a romper el hecho de la pertenencia dentro de este Juntos por el Cambio consensuado. Entonces, a lo mejor podemos tener una oferta previa. Nosotros ponemos a disposición del espacio Juntos por el Cambio nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres, y los otros partidos que le integran también lo harán. Y o será la sociedad, la ciudadanía quien los ordene, si es que hay una interna, si es que compiten, o no, o se ordenarán entre ellos, pero uno siempre aspira y anhela, y no está mal. Y eso no implica querer romper. El tema es el respeto a que la misma intención que uno tiene, saber que también la tienen las otras fuerzas, y es lícito. Esa composición me lleva a hacer una pregunta, sí, obligada. Si sí, vamos a una interna, ¿cómo vas a definir los planos de participación de la ciudadanía en una interna donde va a haber cuanto mínimo tres o cuatro sectores? Cuanto mínimo tres o cuatro sectores. En una interna... Coalición Cívica, PRO, Unión Cívica Radical. Bueno, si el reglamento así lo indica, cuando avancen en eso, probablemente haya fórmulas cruzadas o haya gente de nuestro partido, a lo mejor integrando alguna otra de las ofertas electorales, o a lo mejor todo el partido construya una gran oferta electoral. No soy adivina de lo que puede llegar a pasar, pero eso el marco legal te lo va a dar el reglamento. Y para eso falta. No creo que falte mucho. No. Piqui, en una línea, porque ya nos fuimos, en una línea, en lo local, ¿qué podés decir de Huerta Grande, tu lugar de trabajo? Mi lugar de trabajo. Bueno, Huerta Grande también en el 23 tenemos una oportunidad y el partido está trabajando en la misma línea que en el orden provincial, fortaleciendo el partido por un lado, uh-huh, pero también teniendo contacto con los otros integrantes de la fuerza de Juntos por el Cambio. ¿Ya hay candidato? No hay candidato a gobernador, va a haber candidato a intendente, o podemos tener tres o cuatro candidatos y bueno, candidatas, no hay drama. Llegado el momento, vamos a poner justamente a consideración de la ciudadanía todo el potencial que tenemos, y también hay vocación de poder, y también sabemos que podemos recuperar la conducción de Huerta. Lucrecia Piqui Cabana, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy. Esperamos tener la posibilidad la semana que viene de estar hablando en estos mismos términos en torno a el justicialismo. Un justicialismo que ya tiene sus autoridades provinciales y departamentales y que en la ciudad de La Espalda no puede dirimir quién lo va a conducir. Nos vemos entonces el jueves que viene. Hasta entonces.